Bueno, pues seguimos aquí en Kioto y les quiero dar la bienvenida a el área de Gion. Aquí en Gion es como muy tradicional y se encuentran a todas las señoras caminando en kimono, si es lo que querían ver así de Japón. Acá es lo tradicional, hasta el Lawson, mire, no sé si se alcanza a ver, pero el Lawson, que es como un 7-Eleven, está estilo muy muy tradicional, nada que ver con los demás. Pues bueno, esta es la calle principal de Gion, así es, con G-I-O-N, Gion. Hay muchísimo que ver, muchísimo como tiendas de regalitos y así. Está muy cerca de la estación de Kioto. Se agarran un camioncito y se viene. Bueno, ahorita me encuentro aquí este templo. Vamos a ver qué nos tiene por ofrecer el templo. Esperemos que siga más o menos abierto. Yo sé que había que venir aquí más o menos a estas horas, entre las 6 y las 8 de la noche, ya que pues está todo iluminado, se ve bonito y pues sí, de hecho hay mucha gente llegando. Entonces, pues bueno, aquí se lavan las manos y agarran este y se lavan las manos ahí así. Tampoco puedo hacer porque con una estoy sirviendo y con la otra estoy agarrando la cámara. Qué bueno, ahorita es en serio. Aquí arriba lleno de cositos colgando. Muy bonito, la verdad. Aquí nos dice que vayamos para allá, pues vamos para allá. Bueno, chéquense. La verdad es que por lo tradicional, sí es muy bonito Kioto. Acá está el baño. No voy al baño, así que nos seguimos para acá. Aquí parece haber bastantes cosas porque hay muchos extranjeros ahí tomándose fotos y demás. Uy, ahí me cerraron ya este templito para subir y enseñárselo. Ya lo cerraron. Ojo que no he hecho ningún corte de cámara. Van ya casi 4 minutos seguidos, ya que pues parece que todo vale la pena grabar. Me hago más para atrás que lo vean completo. El mon, siempre que vean un mon, es la entrada de un templo o un como altar para rezar. Esta parte se me figura a Yoyogi Park, Yoyogi, bueno, el parque de Yoyogi en Tokio. Más o menos tiene algo así. Ahí los cuervos. Los cuervos acá en Japón, no sé si hayan visto la playera de Japón de fútbol, tiene un cuervo agarrando un balón. Bueno, los cuervos acá en Japón son como iconos, ya que son grandísimos,
Son casi del tamaño de un perro. A veces, de un perro chico. En verdad dan miedo. Y están ahí caminando en la calle así. Chequen este templo. Este acá, con la luna de fondo. Sigo sin hacer corte de cámara, ya voy para 6 minutos. Acá están rezando en ese. No puedo subir a grabar. Ah, parece que sí. Que hay gente allá adentro. Sería padre entrar. Sinceramente yo me siento como en una película de terror japonesa. Aquí te van a salir algo y unos fantasmas o algo así. Qué otro templito chiquito. Pues es que hay para todos lados. Ay, miren, ahí salieron unos. No sé qué sean, porque parece como vestidos de los que hacen kendo. Ay, no sé en qué idioma hablaron. Parece que es chino. Vamos a entrar aquí que se ve bonito. A ver, díganme si no les da miedo esto. Sí, ¿no? Está re feo. Nos vamos a echar una moneda a ver qué. Y ahora no puedo rezar porque estoy agarrando la cámara. Pero bueno, ya contribuí. Acá arriba hay otro. Están bien bonitos los, súper bien cuidados, la verdad. Bien bonitos están todos, de veras. Todo está como impecable aquí en Kioto. Ni una sola basura en el piso. Todo bien barridito. Los cuadritos de estos no tienen ni una piedra encima. O sea, puedo caminar bien. Los caminos allá para allá arriba, quién sabe qué sea. Hay un mon. Pero como no se ve nada, yo mejor me regreso. Y bueno, como voy a regresar, pues ya voy a cortar para ver qué más me encuentro mientras y les enseño, ¿vale? Bueno, pues ya voy caminando aquí en la calle principal de Gion. Y allá, la primera. Señora en kimono. Bueno, no, de hecho no es la primera, es como, pero las demás estaban del otro lado. Muchísimos regalitos.
verdad no sé qué haya por acá, así que nada más ando caminando a ver qué me encuentro interesante. Muchísima gente en kimono. Del otro lado, allá en el semáforo, hay otras dos. No creo que las alcancen a ver. Kimonos, y también ya vi hombres ahí con, pues con yukata, la tradicional yukata de hombre. Acá se ve bonito. Así que vamos a ver qué hay. Ando buscando igual también un lugar para cenar. Bueno, pues parece ser que es una calle tal cual, tradicional, japonesa, de hace años, calles muy chiquitas, como un andador, la verdad está muy bonito, me siento como en una de las, luego que hacen calles de un parque de diversiones o algo así, estilo japonés, pues hagan de cuenta. Bueno, yo ando caminando aquí en la mitad de la calle. Es de que hay muchísimos negocios a los que te puedes meter. Son de comida, todos, casi todos. Miren acá. Miren. Restaurante Jun y Diana. Y Dania. Pues quién sabe quién sea y Dania. Dania, pero que me la presenten. Bueno, pues aquí estoy en Kioto, les recuerdo. Lugar muy tradicional. Japonés. Pues visítenlo, está bonito, la verdad. Tal cual Japón hace 400 años más, pero restaurado. Bueno, ni restaurado, muchas cosas siguen tal cual como se quedaron. Así que bueno, vamos a ver qué nos encontramos.